Bueno, les decía que iba a presentar a las dos participantes. Una es nuestra querida Mónica Bianchi, que es integrante de CODECOM. Hoy va a charlar con una señora que tiene mucho que ver con la discapacidad y que ha hecho mucho por ello. Se llama Rosario de Genaro. Yo voy a dejar que ellas se presenten. Escuchen atentamente porque tienen muchas cosas para decir. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos esperando que se... También, gracias. Ahí está. Gracias a todos. Mi nombre, como dijo Sergio, es Mónica Bianchi. Yo integro CODECOM. Soy fundadora del Consejo Consultivo de Discapacidad. Así que, y en ese sentido, Rosario, que ahora la voy a presentar, integra también el Consejo y ha sido una persona que ha sabido visibilizar la discapacidad, pero fundamentalmente las mujeres con discapacidad. Que la verdad es que a veces a nosotras, las personas con discapacidad, nos cuesta muchísimo lograr dejar de ser invisibles y que empiecen a mirarnos como un integrante más de la sociedad y que la discapacidad para nosotros es simplemente una cosa más de nuestra persona. Nosotras somos personas con discapacidad y eventualmente, principalmente, mujeres. Rosario de Genaro, la organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad, que se llevó a cabo en el mes de octubre, que tuvo un éxito rotundo y que ha tenido participación activa una enorme cantidad de mujeres que han sabido plasmar en este encuentro distintas situaciones y distintos temas con propuestas serias y con mucho entusiasmo. Rosario de Genaro, ¿cómo te va? Hola, querida Mónica. Hola. Gracias por generar este espacio. Rosario, contanos un poquito. Bueno, contanos un poquito cómo fue este encuentro y cuáles fueron los resultados. Dale, Moni. Bueno, la idea surge unos meses antes. Yo le contaba antes al compañero, como vos lo sabes bien, Mónica, yo concurría a los encuentros nacionales de mujeres que se hacen habitualmente en algún lugar del país, pero al llegar allí siempre encontraba con la poca participación activa de las mujeres con discapacidad. Y bueno, no era casual, es la dificultad que tienen las mujeres, las personas con discapacidad en trasladarse, en pasar a campes y 2 días en esos lugares que además no son accesibles para las personas con discapacidad. Y bueno, y entonces nuestra voz nunca llegaba allí y nuestros reclamos y no nos hacíamos visibles. Así que este año, con el tema de la virtualidad, todo el mundo quedó un poco excluido en su hogar, y entonces dijimos, ¿por qué no? Cuando se empezaron a usar estos medios de sociabilización, plataforma Zoom u otros, hacer nuestro propio encuentro de mujeres con discapacidad. Hablar nosotras por nosotras mismas. Así que bueno, buscando el apoyo y el acompañamiento de algunas compañeras militantes en la temática, armamos un grupo de organización y el 23 y el 24 de octubre pasado lo llevamos a cabo en 2 días de extensos con talleres, ¿no? Con distintos ejes que nosotras considerábamos que son los temas que siempre les preocupan y las ocupan a las mujeres con discapacidad, y que nosotras teníamos la interseccionalidad allí de ser mujeres y además mujeres con discapacidad, y teníamos mucho que decir con respecto a los ejes que habíamos elegido.
Así que bueno, nada, primeramente cuando hicimos una página de Face, a los pocos días lo que nos llamó la atención era encontrarnos con que había 300, 400 inscritas a los pocos días, y empezaron a agradecer esta oportunidad de por primera vez poder estar reunidas y poner la palabra en un encuentro. Porque además hay que destacar que las organizadoras no fuimos oradoras ni disertantes. Nosotras solo estuvimos allí organizando para que las mujeres de todo el territorio nacional puedan llegar y contarnos sus historias, cómo las atraviesa la discapacidad en el lugar donde residen, y qué querían, ¿no? Qué querían para sus vidas y qué querían para cambiar para nuestro colectivo. Así que bueno, elegimos ciertos temas como un taller de justicia, un taller de comunicación, otro de sexualidad, de trabajo, de salud, de participación política, porque creemos que también es necesario estar en la participación política nosotras como mujeres con discapacidad, y un espacio para las mamás, para las personas femeninas, cuidadoras de personas con discapacidad, ¿no? Estas personas que por sus discapacidades tan severas no pueden llevar su voz, o porque son niños. Entonces, bueno, esas personas estuvieron allí, esas madres, siendo la voz de nuestras niñas con discapacidad o personas con discapacidad severa que no podían hacerse presentes. Así que bueno, nada, fue maravilloso, y lo que no les puedo transmitir acá contándoselo fue la emoción de podernos encontrar, de poder estar unidas como colectivo, de poder compartir las vivencias, lo vivencial, porque por lo general siempre somos tuteladas y por las mujeres con discapacidad hablan otras o otras que creen tener estar más calificados para hacerlo. Así que para nosotros fue una emoción muy grande y un punto de partida para seguir trabajando juntas, al pedido de estas mujeres mismas que nos dijeron: no terminemos esto aquí, sigamos construyendo, sigamos organizándonos y por sobre todas las cosas haciéndonos visibles. Rosario, yo te quería preguntar la experiencia, con respecto a la actitud del gobierno hacia el desarrollo de este tipo de actividades. Vos lo has vivido anteriormente, contaste una historia que me parece que sería muy buena que la contaras con respecto a esta atención hacia las personas con discapacidad durante gobiernos anteriores. ¿Qué diferencias has notado, aparte de esto que yo pude relatar medianamente? Bueno, mira, mi experiencia personal es que yo además soy trabajadora de lo que hoy es la ANDIS, pero antes era pensiones, y que el gobierno de Macri lo fusionó todo junto a la CONADIS, a pensiones, y creó la Agencia Nacional de Discapacidad. Yo entré a trabajar allí por el 2004-2005 a pensiones, donde literalmente tenía que fallecer una persona para que le otorguen el beneficio de pensión a otra. Pero con la llegada de Néstor, dijo, bueno, para esto no va a haber techo, a quien le haga falta este derecho hay que acercárselo, y bueno, nos fue a buscar a las estudiantes de trabajo social, nos llevó allí, hicimos un trabajo impresionante, y con el gobierno de Néstor y Cristina se llegó a entregar 1.200.000 pensiones. Así que bueno, nada, fue fabuloso. Y bueno, como sabrán, el gobierno que se retiró, el recorte que más sencillo le quedó fue con el colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Así que bueno, desde mi experiencia te cuento que dieron de baja 170.000 pensiones de un día para el otro, y que dejaron sin un ingreso de su subsistencia y para sus medicamentos y para alimentación básicamente, y sin su cobertura médica a las personas con discapacidad. Pero bueno, dejaron tierra arrasada en la temática de discapacidad, ¿sí? O sea, fuimos vulnerados, pisoteados, ignorados, a pesar de tener una vicepresidenta con discapacidad, ¿sí? Y a pesar de esto que hicieron como una presentación ante la sociedad que iba a ser superador de la agencia, la realidad es que fue una cáscara vacía. Y bueno, nosotros, como sabemos, llegaron el gobierno que subió en el año pasado, recién cumplió un año, pero nosotros tuvimos designación de un funcionario a cargo de la ANDIS en el mes de enero, y en marzo estaba la pandemia.
Y bueno, y por otras razones, hoy por hoy se designó que la persona que está a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad hace pocas semanas sea una persona con discapacidad. Por primera vez históricamente, en el lugar donde se disputa y donde se hace política pública para las personas con discapacidad, está una persona con discapacidad. Y la verdad que hace poco que asumió, pero para nosotros ya eso es un orgullo, porque hay alguien del colectivo que está allí, y eso ya nos representa un montón. Así que bueno, veremos cómo surge, cómo sigue la cuestión. Vos sabés que en el contexto de pandemia todo es muy difícil, pero sabemos que bueno, que hay una intencionalidad del gobierno de acompañar, y allí vamos a estar desde la militancia también haciendo que esto sea posible. Mónica, ¿me escuchás? Yo les cuento a los oyentes, y para que les dé un poco de envidia, que Mónica está transmitiendo desde el Bolsón. Yo veo a Rosario, porque les cuento que la pantalla de mi computadora se ha prendido como un arbolito de Navidad. Está Fabián Cardoso, ya ha ingresado gentilmente nuestro próximo invitado de la media hora que sigue, Jorge Fonseca, también está en pantalla. Pero les cuento que mientras nosotros estamos asándonos con el calor del verano, Mónica está con un suéter y se ve que está fresco en el Bolsón. Mónica, ¿querés seguir vos charlando con Rosario? Sí, a ver, justamente ayer hubo una nevada muy fuerte en las cumbres, así que las cumbres en este momento están todas nevadas. También hoy se produjo en esta parte de la Patagonia la noche al mediodía con el eclipse. Así que bueno, estamos en un lugar de paraíso. Pero yendo específicamente al tema de Rosario, yo quisiera también que Rosario nos cuente un poco qué es eso de esta campaña que ella ideó, llevó adelante, el nombre, que nos explique también por qué el nombre de Mujeres Deseadas y Deseantes, y cómo ideó esa campaña y en qué contexto. Sí. Bueno, en el taller, nosotros tuvimos un taller de sexualidad, y así que nos contaban las mujeres, que nos decían primeramente que a las mujeres con discapacidad no eran vistas como tales, no eran vistas como mujeres, no eran vistas como deseantes o como deseadas, que había una mirada allí de infantilización, de angelitas, de asexuadas, y que realmente ellas querían cambiar eso. Entonces dijimos, bueno, acá no nos vinimos a quejar, sino también venimos a proponer qué hacemos. Entonces, algunas propusieron hacer una campaña de visibilización en un spot que podría ser publicitario, mostrándose como bellas, como deseantes, como deseadas, como lo que son. Con sus cuerpos diversos, pero así estaban ellas, queriendo mostrarse de una manera distinta para poder hacer una construcción distinta de sentido en la sociedad con la mirada, ¿no? Así que le propusimos a estas mujeres y nos organizamos rápidamente, la que tenía la cámara de fotos y la que podía, no tenía discapacidad para motriz y podía llegarse a la casa de la otra, y la que sabía peinar y la que sabía maquillar. Pero esto sucedió en todos los puntos del país, desde Ushuaia hasta La Quiaca. Y así nos llegaban las fotos de las producciones de que hacían las mujeres en los distintos puntos del país, y nos acercaron esas fotografías. Y nosotras compaginamos esas fotografías, le pedimos a Charo Bogarín, no sé si la conocen, es una cantante, si nos podía ceder un tema que nos gustó mucho, que se llama Giro de Girasoles, Soplo de Girasoles, y le pusimos música y le pusimos la palabra, la voz en off, ¿qué ves? Y con las mujeres, con una producción hermosísima. Pero lo más lindo de esto fue lo que nos contaban, lo que sentían las mujeres mientras hacían esta producción. Por primera vez se ponían bellas, por primera vez eran protagonistas, por primera vez se permitían mostrarse, seducir, y bueno, así que allá lo lanzamos hace unas semanas. Es maravilloso, es emocionante, y es emocionante contar qué sintieron ellas cuando lo realizaron. La verdad que fue un trabajo colectivo muy muy lindo,
Y bueno, y parece que este video empezó a viajar solito con lo que son las redes. Y sabrán que, bueno, nos han llamado de Suecia, de Estocolmo, para interesadas por esto que estábamos haciendo. Moni, tenés muteado el micrófono. Mientras se comunica, Mónica, no, ahí está Mónica. Todo esto tuvo su consecuencia, ¿no? Su buena consecuencia, porque se comunicó con vos la asociación, una asociación importante que lucha por el tema de las clases más vulnerables. Contanos un poquito el nombre de la asociación de Suecia, cómo fue que se comunicó y cuál es la consecuencia de esa comunicación. Bien. Mira, yo no pedí permiso para nombrarla, les voy a pedir disculpas, pero como viste que arreglamos la entrevista muy rapidito, yo no le pedí permiso a esta asociación para nombrarla y voy a tratar de ser prudente, pero después les voy a hacer llegar el nombre. Se comunicaron vía mail diciéndonos que se comunicaban de Estocolmo, que les había llegado el trabajo que estaban haciendo las mujeres con discapacidad aquí en la Argentina y que querían saber de qué se trataba, que le contemos más. Nos reunimos con ellas y nos dicen que es una asociación que trabaja para visibilizar los colectivos vulnerables de la América Latina y que por primera vez ellas saben mucho y recorren mucho y se dedican a investigar mucho, pero dicen que era la primera vez que encontraban una organización de mujeres con discapacidad. Así que estaban fascinadas con el trabajo, porque nos habían leído, porque nos habían visto el video. Y bueno, que les parecía que nos querían apoyar a difundir toda nuestra tarea en todos los países con los que ellas trabajan, porque quieren que nos repliquen, quieren que esto que sucedió aquí en la Argentina el día 23 y 24 de octubre y con el que seguimos adelante con un montón de tareas con las compañeras, se replique en otros países, ¿no? Esto de visibilizar en esta interseccionalidad que tiene ser mujer y mujer con discapacidad. Así que bueno, nada, te imaginas la emoción de que nos miren desde otros lugares del mundo, de que no se nos reconozca como novedoso, como una inquietud a ver qué pasa allí y a que se replique. Así que nos dieron todo su apoyo, ellas ya están poniendo en práctica, armando eso de replicar el video allí, en sus páginas y en su país y con los países que ellas trabajan en conjunto, y también entrevistas de otros diarios del país y demás que se van dando en los días venideros para poder mostrar nuestro trabajo desde aquí, desde la Argentina. Así que estamos emocionadas, orgullosas. Nosotras empezamos esto nada más que con amor, con cariño para las mujeres compañeras, para darles un espacio, y nunca pensamos ni imaginamos que iba a tener esa difusión, ¿no? Y que íbamos a llegar a tantos lugares. Bueno, yo le digo a Mónica, le digo a Rosario, ustedes saben que el tiempo nos va corriendo. Dayana Álvarez, que hoy nos está operando, nos tiene que ir a hacer un corte. Y hoy yo siempre le cuento a nuestros invitados que una importante casa suiza nos auspicia con un reloj de oro que no les podemos entregar por la pandemia y lo repartimos entre los integrantes del equipo. Hoy le toca a Gustavo Brancato. Entonces, en lugar de eso, les hacemos escuchar un tema que sacamos de nuestro cajón de regalo, que hoy, como no está Vero Aspiroz-Kleñán, que habitualmente me acompaña en el programa, también va a estar dedicado a ella. Te doy las gracias, Rosario, por haber participado. Mónica, un gusto estar con vos nuevamente.